Pasamos al punto 4 del orden del día. Moción sobre regulación y racionalización de los deberes escolares en horario extraescolar. Formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Señorías, bien, todos los informes relevantes respecto a este tema que vamos a tratar dejan claro dos cosas. Una, el número de horas que los estudiantes pasan haciendo tareas o deberes no está relacionado con la mejora de resultados. O dicho de una manera más sencilla, los deberes no ayudan a obtener mejores resultados. Son la calidad de la instrucción y la organización escolar los que sí determinan esos resultados. Y segundo, los países que obtienen mejores resultados escolares en las pruebas de evaluación internacionales son precisamente aquellos que mandan menos deberes. De estos datos sería fácil deducir que a menos deberes, mejores resultados. Indudablemente, yo no estoy aquí para hacer un reduccionismo tan sencillo, pero sí para poner sobre la mesa un tema que ya está en la sociedad y en los colectivos educativos. El enfoque que venimos haciendo en España de los deberes, desde hace ya muchos años, pues es un enfoque obsoleto. Y ahora mismo, si no somos capaces de abordar este tema con valentía, pues estaremos haciendo un perjuicio a nuestros alumnos, a los padres y, en general, a todo el sistema educativo. Los padres, precisamente, las asociaciones de padres, ya han dicho claramente varias cosas. Primero, consideran que es una señal de fracaso escolar el sobrecargar a los niños con trabajos y tareas que en realidad tenían que haberse hecho en clase. Cuando uno termina llevándose el trabajo de la oficina a la casa, es que hay algún tipo de problema en el horario de la oficina. También han dicho que crea desigualdades sociales, porque no es lo mismo la ayuda que puede tener un alumno cuyos padres tienen buen nivel cultural, un buen nivel económico, tiempo para ayudarles, que la ayuda que recibe un alumno cuyos padres pues carecen de estas características, de todas o de alguna de ellas. También han dicho que se crean tensiones en la familia y a veces el poco tiempo que tenemos las familias para estar con los críos pues termina siendo un grigay de discusiones y una pequeña batalla para conseguir que los alumnos pues hagan esos deberes y sigan sentados todavía un par de horas más después de las muchas que pasan en clase. También los menores necesitan desconectar de la escuela, necesitan jugar, necesitan hacer deporte, necesitan divertirse, porque eso también forma parte de su desarrollo personal. Y además, este exceso de deberes incrementa el sedentarismo infantil, que viene agravado porque en nuestra sociedad uno de los hábitos que tenemos son los videojuegos y los niños pasan muchísimas horas pues sentados en la cama, jugando los videojuegos. Además, les metemos estas horas de hacer deberes. Y otro tipo de patologías, porque se ha puesto de manifiesto que muchas patologías que presentan chavales que van porque tienen jaqueca, mareos, vómitos, al final es estrés, puro estrés por esta sobrecarga de deberes. Bueno, y a todos estos factores se une otro desafortunado, y es que los profesores españoles pues poseemos escasa y a veces nula preparación para la planificación, la selección y la elaboración de los deberes. En Francia, donde ya se abordó este tema, los deberes están regulados por ley, por lo tanto no estamos inventando tampoco la pólvora. Y también es interesante resaltar las conclusiones de la propia Consejería de Educación de la región de Murcia, que en sus pruebas diagnósticas del año pasado dice: los escolares que no hacen nunca tareas en el hogar obtienen los peores resultados. Los que no hacen nunca tarea en el hogar, nosotros no estamos proponiendo eso, obtienen 365 puntos en esas pruebas diagnósticas. Y quienes le dedican media hora diaria, los mejores resultados, obtienen unos 519 puntos. Sin embargo, dice, y esto es lo interesante, a medida que aumenta el tiempo dedicado a los deberes, disminuye el rendimiento. Con una hora bajan de esos 519 a 505 puntos. Con hora y media bajan a 477
y con más de una hora y media a 459. O sea que los escolares que solo dedican media hora a las tareas consiguen hasta 60 puntos más que quienes pasan más de una hora y media trabajando en casa. Algunos piensan que esto que estamos abordando hoy aquí es meterse en un jardín, que nos estamos metiendo en la libertad de cátedra. Bueno, o que esto es cosa solo de los docentes y que qué hacemos los políticos intentando legislar en esto. Resulta que los políticos, yo he sido profesor, en ese momento soy político, promulgamos leyes sobre educación donde regulamos todo prácticamente. Los horarios, los contenidos, la forma de evaluar, el calendario, el currículum educativo, las sanciones, los criterios para pasar de curso o repetir, las optativas, la forma de contratación del profesor. En fin, regulamos prácticamente todo, pero los deberes no se pueden tocar para algunos. Este aspecto parece ser que es sagrado. Bien, a mí ese argumento, sinceramente, no me vale. Y en cuanto a la libertad de cátedra, que algunos piensan que tampoco se puede tocar, pues esto no es una patente de curso. Que yo tenga libertad de cátedra no significa que yo pueda poner los deberes que quiera o considere oportuno porque tengo esa libertad de cátedra. La propia Constitución, que trata el tema de la libertad de cátedra, en su artículo 20.1, respecto a ella, dice que esta libertad está limitada. ¿Limitada por qué? Por el respeto a todos los derechos reconocidos por el título 1 del texto constitucional, entre los cuales este texto menciona el respeto y protección de los derechos de la juventud y de la infancia. Es decir, la libertad de cátedra nunca puede colisionar con los derechos de los niños. Y en el caso de que colisionan, cuando colisionan dos derechos, siempre tiene que prevalecer el más importante. Y en este caso el más importante, sin duda, es la protección de la infancia. Lo que proponemos con esta moción no es otra cosa que racionalizar las tareas y los deberes. Deberes, sí, pero medidos, adaptados al nivel de desarrollo del alumno, a sus condiciones personales y a las circunstancias sociofamiliares. Hablamos de tareas cortas, no tan repetitivas ni memorísticas, y que se encaminen principalmente a mejorar las competencias básicas, como son pues, la comprensión de textos y la expresión oral y escrita. Todo lo contrario a lo que comúnmente suelen ser los deberes en nuestro país. Deberes que tienen un carácter más repetitivo, más memorístico, poco motivantes y en su mayoría contribuyen muy poco a desarrollar la creatividad. Todo lo que proponemos en esta moción va encaminado a mejorar la situación actual. Y resumo un poco lo que son los puntos que proponemos. Primero, que se lleven a cabo actuaciones de formación a los docentes, tanto desde la universidad como desde la propia consejería, porque no hay la preparación adecuada. Que se introduzcan en los decretos del currículo de primaria y secundaria de la región de Murcia un apartado de medidas previstas para la racionalización y adecuación de los deberes, actividades y tareas del alumnado. Luego, una serie de aspectos sobre coordinación entre los equipos docentes, realización de un cronograma mensual para que cada profesor no vaya por libre sin saber lo que hacen los demás, que se coordinen para realizar ese cronograma, que dicho cronograma sea supervisado, enmendado y aprobado por la Comisión de Coordinación Pedagógica de cada centro y que los padres tengan acceso a ese cronograma, lógicamente, para que ellos también se organicen, porque al final los deberes terminan haciendo los niños y los padres. Hacemos una serie de recomendaciones a las comisiones de coordinación pedagógica para que dichas tareas se adecúen a los niveles y necesidades de los alumnos, que sean más interactivos y creativos, evitando esas prácticas que hemos dicho repetitivas, procurar no cargar los días festivos con deberes, porque son días festivos, días de descanso y de esparcimiento, y que no suponga una consecuencia negativa el hecho de no realizar esos deberes, porque, como hemos dicho antes, hay chavales que sí que tienen posibilidades, que tienen esa ayuda, esos padres con buen nivel cultural, buen nivel económico, tiempo para estar con ellos, y otros que no, y que en realidad no hacen los deberes porque no tienen esa ayuda y se produce una discriminación. Instamos a la Consejería que publique un documento de buenas prácticas en materia de deberes y su racionalización, teniendo en cuenta todos estos aspectos de los informes internacionales. En la etapa infantil, que las tareas vayan más encaminadas a actividades creativas y lúdicas,
Y luego una serie de recomendaciones de máximos, en cuanto a tiempo para realizar las tareas según los diferentes niveles educativos, que se resumen en no más de 3 horas semanales para el primer tramo de primaria, no más de 4 horas semanales para el segundo tramo de primaria y no más de 4 horas y media para los 2 primeros cursos de secundaria. En definitiva, deberes, sí, pero medidos, adaptados a las necesidades de los alumnos. Gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Podemos, para presentar su enmienda de totalidad, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, hace unos días pudimos ver un artículo en un periódico de tirada regional en el que una periodista, Fuensanta Carreras, titulaba «Fundidos a deberes». Se preguntaba la periodista, ¿fundimos a los estudiantes murcianos a deberes y extraescolares? La pregunta habría que contextualizarla dentro de la regulación de los tiempos que tienen nuestros menores, la gestión de los tiempos que tienen nuestros menores en su vida cotidiana. Fue Robert Owen quien en 1810 fijó el famoso 8-8-8, 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para la vida. Pero nuestros menores tienen otro régimen distinto. La National Sleep Foundation ha publicado una tabla de sueño para los menores en el que establece que tiene que haber rangos de sueño entre 10-12 horas para los menores en edad preescolar, entre las 9 y 11 horas para los menores en primaria y entre las 8 y media y las 10 horas para los menores entre 14 y 17 años. De acuerdo a estos rangos de sueño y teniendo en consideración que la asistencia a clase presencial está entre 5 y 7 horas diarias en la enseñanza obligatoria en nuestra región, la ocupación diaria obligatoria de nuestros menores se mueve en rangos entre 15 y 19 horas diarias. Es decir, disponen de aproximadamente entre 5 y 9 horas al día para el resto de sus labores, de su actividad diaria, para la higiene, para la realización de tareas, para la alimentación, para el transporte, para el juego. La pregunta es, ¿tantos deberes como se hacen en España impiden o mejoran el rendimiento escolar? ¿Son estos deberes más o menos que en otros países? Evidentemente, el informe PISA dice que sí, que en torno al 25%, que España tiene en torno al 25% más de deberes que el resto de los países de la OCDE. Y lo que dicen los expertos sobre educación, Richard Gerber, citado en la moción, lo ha señalado, no hay ningún dato objetivo científico que nos permita decir que los deberes son beneficiosos para el progreso de los niños. Al contrario, los informes PISA ratifican una tendencia incuestionable. Los países que menos tiempo dedican a la realización de deberes fuera del aula son los que tienen mejores resultados educativos. Y en la región de Murcia, a partir del análisis de los datos de la prueba de diagnóstico, se ha podido constatar que a partir de los 30 minutos iniciales de realización de deberes, cuanto más tiempo se dedica a los deberes, menor es el resultado objetivo en las pruebas de diagnóstico. Pero eso no significa, señor Molina, que tengamos que regular los deberes por tiempo. No vamos a conseguir más éxito escolar cuanto menos tiempo dediquen los menores a la realización de deberes. La pregunta es, ¿por qué hacemos tantos deberes en nuestro país? Y eso no se puede resolver por ley. Es una impregnación cultural que tenemos en nuestro país, en la lógica educativa de nuestro país y que afecta a padres, a madres, a escolares y también a los profesores, a las profesoras, al conjunto de la comunidad educativa y que solo ahora y en este momento, especialmente a raíz de la promulgación y aplicación de la LOMCE, empieza a ser socialmente impugnada. No es que sean una obligación, nunca han sido una obligación. Ni en la LODE, ni en la LOCSE, ni en la LOCE, ni en la LOE, ni en la actual LOMCE aparecen los deberes como una obligación, ni para los profesores, ni para el alumnado.
Lo reconoce el propio director general de Calidad Educativa. La LOMCE ofrece algunas posibilidades en la modificación de las prácticas educativas para adaptarlas a nuevas dinámicas de aprendizaje centradas más en el aprendizaje de competencias que propiamente en el aprendizaje de conceptos. El problema es que no se pone a disposición ni del profesorado ni de la ordenación escolar los recursos necesarios para que esas prácticas pedagógicas puedan cambiar la cultura educativa de este país. Por eso, no podemos hacernos trampas al solitario. Hace falta aumentar la coordinación del profesorado, mejorar los recursos y mejorar la metodología docente. Ahora bien, hay en la LOMCE una trampa. Hay una trampa. Los estándares de aprendizaje, la conformación curricular de la LOMCE, lo decía usted, señor Molina, en este país todo está demasiado regulado, especialmente en el capítulo educativo, todo está excesivamente hiperregulado. Y es la propia LOMCE, con su currículum, con sus estándares de aprendizaje y con las propias pruebas de diagnóstico, lo que impone una lógica de prueba permanente que hace que se genere el estrés en el profesorado y en los padres, en las madres, por poder superar estas pruebas de diagnóstico, que no existen en ninguno de los países avanzados que tienen buenos resultados educativos en los informes PISA. La realización de deberes necesitan motivación, necesitan igual que el resto de aprendizaje motivación. Hay muchos niños, muchas niñas en nuestras escuelas que quieren hacer deberes y que les gusta hacer deberes, pero están motivados para ello. Sin embargo, hay una constatación evidente y es que, y lo dice también el informe PISA, cuanta menor motivación, es decir, cuanto menor estímulo educativo cuyo origen está en el nivel socioeducativo y socioeconómico de los padres, menor resultado educativo. Y cuanto más deberes para compensar esa desigualdad de aprendizaje, más se incrementa la desigualdad en el resultado. Con lo cual, entramos en un círculo vicioso que es muy difícil de romper. No mejoran los resultados, aumentan la desigualdad y, lo que es peor, según los informes de la Organización Mundial de la Salud, que usted mismo, señor Molina, ha expuesto aquí, pues tenemos como que los deberes, además, generan problemas importantísimos de salud en nuestros menores. Nuestros menores, lo ha dicho la OMS, se sienten presionados, estresados por la realización de deberes. Hasta un 70% en el caso de las chicas de 15 años tienen síntomas de estrés. Y otro día, en este mismo artículo que he citado, decía la psicóloga jefa del Hospital Virgen de Arrixaca que son habituales las consultas por cefaleas tensionales y alteraciones digestivas causadas por el estrés escolar debido a las obligaciones en los deberes. Con estos datos parecería que tenemos que hacer algo con respecto a los deberes en la región de Murcia, pero, señor Molina, la pregunta es: ¿lo que tenemos que hacer es volver a regular los deberes o abrir un debate en la comunidad educativa para que se impregne y se transforme la cultura educativa en este país? ¿Creemos que con poner negro sobre blanco cómo tienen que hacerse las cosas se van a cambiar en una cuestión tan compleja como son las prácticas culturales? Señor Molina, hemos hecho una enmienda a la totalidad, porque era el formato, que usted ni siquiera ha querido transaccionar con nuestro grupo político, en el que planteábamos que instáramos al Consejo de Gobierno, que instáramos a la Consejería de Educación a fijar un panel de expertos educativos que, en conjunto y en comunidad con el resto de agentes de la comunidad educativa, elaboraran un libro de recomendaciones y de buenas prácticas con objeto de avanzar en la racionalización o eliminación de los deberes, especialmente en las etapas más tempranas de la escolarización. Un libro de buenas prácticas que recogiera, entre otros aspectos, qué funcionalidad tienen los contenidos en el nuevo modelo de aprendizaje, qué tipo de actividades se realizan en las aulas y qué tipo de actividades se tienen que hacer fuera, cómo se tiene que gestionar el cronograma, los tiempos para la realización de tareas dentro y fuera del aula. Y usted, señor Molina, no ha hecho caso a esta propuesta, que viene en uno de los 17 puntos que usted ha recogido. Creemos que lo importante es llegar a este consenso en la comunidad educativa y por eso, en este sentido, le pedimos una vez más que acepte nuestra transacción, que aborde la moción que planteamos y que podemos buscar una respuesta coherente desde esta Asamblea para que la comunidad educativa entienda
el mensaje de la Asamblea, no como un mensaje frentista, sino como un mensaje de oportunidad de avanzar en la mejora de los resultados educativos en la región de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urralburu. Por el Grupo Parlamentario Socialista procede el turno para la presentación de la enmienda 6023. Tiene la palabra la señora Ludeña López. Buenos días, señora presidenta, señorías. En los últimos años se ha reabierto un interesante debate sobre el uso que deberían jugar las tareas extraescolares. Y digo interesante debate el que se nos trae hoy aquí, porque es un tema que está en la calle, en las familias, en los profesores, en los centros educativos y en los alumnos. De hecho, CEAPA, desde los colegios públicos y CONCAPA, desde la privada concertada, han exigido un debate profundo sobre los deberes y sobre el calendario de clase de los estudiantes. Algunos datos demuestran que en España, en todo caso, se abusa de las tareas en casa y por ello parece razonable establecer un acuerdo educativo para evitar el abuso inútil. Es verdad, señor Molina, que desde este Parlamento y desde los parlamentos a nivel nacional promulgamos leyes los políticos, por supuesto, para eso estamos. Pero antes de hacerlo, intentamos consensuar con la comunidad educativa. Y es lo que le ha faltado a la moción que hoy presenta Ciudadanos en esta Cámara, el consenso con la comunidad educativa. Nos consta que desde Ciudadanos no se han puesto en contacto con la comunidad educativa regional, porque desde el Partido Socialista sí lo hemos hecho a lo largo de esta semana y nos han dicho que no tenían conocimiento de esta moción que afecta a las familias, al profesorado y a los escolares de nuestra región. Y desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos no se han puesto en contacto con ellos para traer esta moción ahí, algo que desde el Grupo Socialista pues no lo vemos bien. Lo primero que debemos de buscar antes de traer una moción para aprobar en este Parlamento es el consenso con la comunidad educativa. La OCDE lo considera las tareas escolares, y vamos a dejar de llamarle deberes, ¿no? Es una palabra que no se enmarca dentro de un marco educativo, las tareas escolares, un elemento indispensable para complementar la educación, pero también es una fuente de desigualdad. Hay algunos datos que indican que los alumnos que realizan tareas obtienen mejores resultados según PISA, pero este dato debemos tomarlo con mucha cautela, y es que algunos expertos cuestionan la interpretación de los estudios que reflejan una correlación entre horas de deberes y resultados en secundaria. Los estudiantes con apoyo en casa tienen mejores resultados, pero no por hacer más deberes. Es bueno recordar, una vez más, que en Finlandia, que siempre lo ponemos de ejemplo, está por encima de los resultados de los informes PISA y es uno de los que menos deberes ordena. Hay otra perspectiva interesante sobre el efecto en la equidad del abuso y del propio uso de los deberes en casa. Un reciente artículo ponía de relieve que los deberes tienden a reproducir las desigualdades entre los estudiantes con más y menos recursos. Y eso es lo que está denunciando CEAPA y FAPA en la región de Murcia. Sobre la posible perpetuación de las desigualdades educativas, el informe de la OCDE sobre resultados PISA afirma que los estudiantes de niveles sociales aventajados pasan un promedio de 5,7 horas por semana haciendo deberes, mientras que los estudiantes desfavorecidos gastan 4,1. Entre las conclusiones, expertos comentan que los deberes pueden reforzar las disparidades socioeconómicas en el rendimiento estudiantil. Otro elemento es el debate sobre la disponibilidad del tiempo de los propios niños y sus derechos como tales. Según las estimaciones realizadas por CEAPA, las jornadas que soportan pueden llegar hasta 60 horas semanales. Esto en sí mismo es una barbaridad que, más allá de lo educativo, exige a nuestros hijos más de lo que nos exigimos a nosotros mismos en una jornada laboral. En definitiva, es necesario un acuerdo en el seno de la comunidad educativa junto con las administraciones y los centros que establezca los límites y el objetivo de las tareas extraescolares o deberes.
Tampoco sería beneficioso su plena eliminación, sino evitar su abuso y evitar que se conviertan en una fuente adicional de desigualdad. Serán útiles si los deberes sirven para condicionar o las tareas sirven para consolidar los conocimientos que se obtienen en el colegio, pero no siendo desproporcionados con la edad. La moción que Ciudadanos nos trae hoy aquí en esta Cámara es merecedora de un pacto educativo de consenso. Como decía, un pacto educativo contando con la comunidad educativa, en este caso la comunidad educativa de la región de Murcia. Debemos respetar el papel educativo y la participación del profesorado, de las familias y del alumnado. A nosotros nos toca decirle a la Administración regional que abra un proceso de debate, contando con todos los sectores implicados, dialogando con la comunidad educativa, con un debate amplio y participativo. Esta moción, y así nos lo ha manifestado el profesorado, supone un aumento en la burocracia que soportan los centros y los docentes, un nuevo lastre a la tarea del docente. Esta moción supone una intromisión en las funciones de los docentes y vulnera la autonomía pedagógica. Una medida impuesta no va a mejorar las tareas escolares que realizan nuestros alumnos. Una moción que se plantea al margen del diálogo con la comunidad educativa y que, como decía, supone un lastre, una sobrecarga burocrática en los centros educativos. El exceso de las tareas burocráticas supone el lastre para el desempeño de la labor docente y deben ser minoradas y no al contrario. Los cambios en educación deben nacer de la investigación. Esta moción supone un intento de invasión en la autonomía universitaria, presuponiendo que las materias impartidas en la formación en la Facultad de Educación no se trata este tema, pero sí, en las mismas ya se está tratando este tema. Desde aquí, lo que nos toca es instar al Gobierno que recupere los programas de refuerzo, orientación y apoyo. El programa PROA, que usted conoce, señor Molina, igual que lo hacíamos o que conocíamos los docentes implicados en la tarea educativa. Un programa que ayudaba a aquellos alumnos que más necesidades tenían. Y para eso deberíamos de proponer en ese sentido la moción en esta Cámara. Nos toca decirle al Gobierno regional que hay que revisar el currículum escolar por ser excesivo, así como que tiene que tratar el tema del exceso de ratio en las aulas, que no beneficia en nada para después hacer tareas escolares. Unas jornadas lectivas semanales elevadas o la escasez de horas de refuerzo educativo en los centros escolares. Debemos recuperar el carácter democrático de los centros y volver a contar con las familias y tratar debidamente el tema de las tareas escolares. Por eso, como expresaba, desde el Partido Socialista de la Región de Murcia, hemos presentado una enmienda a la totalidad, para constituir una mesa de diálogo en la que estén presentes todos los actores de la comunidad educativa, con informe previo del Consejo Escolar Regional. Que el trabajo fuera del aula busque adquirir habilidades útiles, creatividad, promoción de hábitos de lectura, sociales, deportivos, poner a disposición del alumnado, las familias y el profesorado materiales y planes de formación en técnicas y vectores de estudio. Y, por supuesto, que este acuerdo sea un acuerdo a nivel nacional. Un acuerdo a nivel nacional y, lo que es más importante, lo que desde todos los grupos políticos le venimos diciendo a la ciudadanía en materia educativa, buscando el consenso y contando con el profesorado, con las familias y con los alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Turno para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Martínez Carrasco. Gracias, señora presidenta. Consejera.
Bien, es un tema este, el de los deberes, tareas escolares, delicado y complejo. Prueba de ello es el interés que suscita siempre este debate, que por cierto no es nuevo. Y el interés viene fundamentalmente en la preocupación de muchas veces de los padres. Entre otras cuestiones porque supone muchas veces, como les digo, una carga no solo para el alumno, sino también para los padres. Por tanto, no es fácil, y no es fácil porque no está claro qué es más beneficioso, ni cómo organizar los mismos. Existen criterios absolutamente dispares y contrapuestos, como hemos comprobado en esta tribuna, en estas intervenciones que me han precedido. Argumentos a favor los hay, por supuesto, que si los deberes diarios ayudan a crear hábitos de trabajo, de superación y de esfuerzo, que les enseña a ser responsables y desarrollan su disciplina, que conectan a los padres con la educación de sus hijos, que fomentan la autonomía del alumno, que suponen un refuerzo de sus capacidades de razonamiento y de memoria, o que inculcan al alumnado el valor del esfuerzo personal y de la responsabilidad en su formación y educación. Pero por contra también tenemos argumentos discrepantes. Aquí se han esgrimido algunos. Hablaba el señor Molina de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, pero no representan a todas los padres y madres, porque también se ha mencionado con CAPA, que no coinciden con estos argumentos en contra, que son, entre otros, pues que si son una sobrecarga de tareas, que crean desigualdades, que si no enriquecen al alumno, que es una enseñanza poco motivadora y poco práctica, defienden otros, incluso que manifiestan que son el símbolo del fracaso, se ha llegado a decir, de unos profesores a los que no les basta para enseñar el tiempo en la escuela, o que constituyen un problema para algunos progenitores que salen de trabajar y no disponen de tiempo. También que generan tensiones entre padres e hijos. Y aquí ha salido también a colación Francia, Finlandia, porque efectivamente es una cuestión que no está clara, que es compleja. Por eso, del Partido Popular, lo que defendemos es la libertad de cátedra del profesorado, como no puede ser de otro modo. Y, por supuesto, también la autonomía de los centros educativos. Defendemos la importancia de que cada centro escolar, de acuerdo con las familias y en un clima de diálogo y colaboración, establezca las cargas de trabajo en casa que más se ajusten a las necesidades de los alumnos. Esto supone que no estamos de acuerdo en que seamos nosotros quienes regulen, señor Molina, ni establezcan las pautas, ni los cronogramas, ni las materias, ni los tiempos que deben dedicarse a los deberes, sencillamente porque cada colegio es un mundo, cada aula es particular y cada alumno, afortunadamente, es diferente. Por tanto, entendemos que excede claramente el ámbito de nuestras competencias. Por tanto, abordar estas cuestiones tan diversas y singulares desde la homogeneización y con unos criterios igualitarios, sin tener en cuenta la diversidad que plantea el conjunto de niños en cada aula, nos parece un error. Cada comunidad educativa conoce las particularidades de su propio entorno socioeducativo y los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado, por lo que está más capacitado para establecer medidas orientadas a favorecer la mejora del aprendizaje y la calidad formativa. Los deberes deberían estar adaptados a cada alumno y a cada edad, y deberán dejar tiempo libre a los niños para jugar, algo que todos los profesores consideran básico en el proceso evolutivo y emocional del niño, o para realizar otras actividades deportivas o de ocio, o simplemente para descansar. Pero es cierto que en algunos casos existe una excesiva carga de deberes hacia nuestros hijos. Quien mejor conoce al alumno es el profesor. Y en esta tribuna, perdón, me han precedido tres docentes que así lo han expresado, o sea, se deduce de sus intervenciones, y son ellos quienes debieran ser capaces de establecer unos criterios razonables de dicha carga de estas tareas extraescolares. Es en este punto cuando pueden ser interesantes las aportaciones que realiza el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero como recomendaciones a tener en cuenta en el marco de un acuerdo de toda la comunidad educativa y especialmente donde se encuentren representados los docentes, los alumnos y, por supuesto, los padres. Pues a ellos, a nosotros, nos toca un papel fundamental. Nuestra es la responsabilidad de favorecer un lugar para el estudio, facilitarles los medios y ayudarles a organizarse, que sientan que somos parte integrante en su formación. Es por ello que presentamos a esta moción una enmienda parcial de adición que consideramos imprescindible, donde condicionamos estas recomendaciones o actuaciones al diálogo, a un debate
y un estudio previo de nuestra realidad social y resultado de las aportaciones de todos. Esto es, como les he dicho, padres, alumnos y profesores. Y siempre respetando, como he dicho, la libertad de cátedra y la propia autonomía de los centros. Gracias. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Procede un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor Molina Gallardo. Gracias, señora presidenta. Bien, ha dicho usted, señor Barbulo, que no es una cuestión de tiempo. Yo creo que sí, que algo de tiempo hay, porque usted mismo ha admitido aquí que a partir de media hora las tareas son contraproducentes y media hora es tiempo. Por tanto, sí que hay cuestiones de tiempo. Y decir que unos máximos deberían de respetarse, no decir cuánto tiempo hay que dedicar para cada tarea, sino que unos máximos deberían de respetarse cuando ha quedado demostrado que si te excedes de ciertos tiempos es contraproducente, pues sí que tiene algo de tiempo la cuestión. Y luego, para transaccionar, pues se hace una enmienda de adición. Cuando haces una enmienda a la totalidad, no tienes intención de transaccionar. Lo que tienes es intención de abortar la propuesta de otro. Yo lo veo así. Si yo quiero aportar, pues hago una enmienda para aportar. Si lo que hago es una enmienda a la totalidad es que quiero quitar lo tuyo, que lo mío es mejor. Y ya respecto a lo que son las propias enmiendas, ustedes hacen una enmienda para hacer un libro de recomendaciones y buenas prácticas. Bueno, nosotros llevamos un punto que dice hacer un documento de recomendaciones que sirva de guía para los profesores. Ahora, hacer solo eso, un libro de recomendaciones y buenas prácticas, pues yo sinceramente creo que es la mejor forma de no hacer absolutamente nada. Porque las recomendaciones y las buenas prácticas son buenas para uno mismo. Te pueden recomendar pues hacer deporte o llevar una vida sana, pero cuando se trata de actos que recaen sobre terceros, ya no es cuestión de recomendar. Es cuestión de que no puedes hacer ciertas cosas porque van o recaen sobre unas terceras personas, que en este caso serían los alumnos. Una recomendación no impide una mala praxis. Hay que impedir esas malas praxis. Yo creo, sinceramente, que al no haber aportado, ustedes pues se han dejado este tren, o han dejado pasar este tren, que va a partir de esta estación, a partir de hoy seguramente, y que efectivamente lo tendremos que hacer entre todos. Y no queremos imponer absolutamente nada. En cuanto al Partido Socialista, pues le digo lo mismo en ese respecto. Es decir, aportar es hacer una enmienda de adición. Hacer una enmienda a la totalidad no es querer aportar, es simplemente querer quitar lo que había o lo que hemos propuesto porque pensáis que está mal o no os gusta, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar con claridad. No habéis querido aportar por lo que sea. Y había cosas que podéis aportar. Porque habéis hecho una enmienda un poquito vaga, un primer punto, que se ponga en marcha una mesa de consenso, perfecto, si eso lo ha aportado el Partido Popular. Ha dicho, oye, hay que hacer una, pero en una enmienda de adición, y lo hemos admitido. El segundo punto es donde está la vaguedad, para tratar el deporte, no sé qué. No, hay que poner encima de la mesa una serie de puntos importantes que son estos que hemos puesto nosotros, y más que se ponga, pero hay que poner, para poner en marcha una mesa, habrá que poner un orden del día, y no dejarlo ahí en vaguedades. Un tercer punto que nos gusta y que podéis haber aportado perfectamente, y es que se le dé herramientas para que los padres puedan ayudar a los chavales. Perfecto, voy a hacer una enmienda de adición para ese punto de partida de esa mesa. ¿No habéis querido? Bien, lo aportaréis después, supongo. Y uno final que ya se mete más bien en cuestiones que escapan de esta asamblea, que ya más bien van con el pacto educativo, que algún día quizás pues lo hagamos. Otro tren que han dejado pasar y que, de nuevo repito, que este tren sale de aquí. Se pueden sumar, siempre hay tiempo. Y, bueno, ha dicho que esto es una intromisión, tal, y la LOCSE no es una intromisión, y la LOE no es una intromisión, y la DOE y la ONCE. Hombre, por favor, decir que los deberes es una intromisión, ¿y el resto qué es? En fin, me ha sonado mucho su discurso a una carta que está mandando la UGT, por cierto, que se parece muchísimo a su discurso. No sé si será casualidad. Bien, y creo que el Partido Popular, por esta vez, ha entendido el momento en que nos encontramos, efectivamente, han querido sumar, han presentado una enmienda de adición y la vamos a aceptar, simple y llanamente, de acuerdo. Si lo que nosotros queremos es abrir este melón, ponerlo encima de la mesa y vamos a trabajar. Y lo hemos hecho poniendo una serie de puntos, porque no se puede decir, vamos a abrir una mesa para hablar de los deberes. Sí, pero
Esto ya ponemos ahí 15 puntos. Y que pongan más puntos. Y ustedes también, todo el que quiera poner puntos encima de la mesa, y los colectivos, y todo el que quiera. Por lo tanto, sí que aceptamos esa enmienda y les leo el texto como creemos que quedaría, que es: todas estas propuestas se llevarán a cabo respetando la libertad de cátedra y las recomendaciones que sobre este aspecto define nuestra Constitución, así como la autonomía de los centros. Se constituirá una comisión a tal efecto y a la mayor brevedad posible, donde se integre el alumnado, a los padres y al profesorado de forma consensuada con los colectivos educativos, que posibilite el mayor respaldo y consenso posible, enriqueciendo con ello los aspectos de esta moción e incluso incorporando nuevos, si así se considerase oportuno. Si están de acuerdo, es su enmienda, un pequeño retoque que hemos hecho, pero vamos. Y por supuesto, pues esperamos contar con su respaldo para la moción. Este es el texto de la... Bueno, por supuesto, se trataba de hablar de abrir este melón, por llamarlo coloquialmente, y que nos pongamos a trabajar. Lo hemos hecho poniendo una serie de puntos encima de la mesa para que, efectivamente, los hablemos, los consensuemos, los mejoremos y los enriquezcamos. O sea, que está abierto y ese era el espíritu y creo que finalmente se va a conseguir. Muchas gracias. Procede que los grupos se pronuncien en el sentido de si aceptan o no la transacción propuesta. Grupo Parlamentario Podemos. Evidentemente, señoría presidenta. Señor Molina, no aceptamos la transacción porque mantiene los 17 puntos. Creemos que para llegar a un acuerdo sobre cuál debe ser el modelo educativo hay que dialogar. Claro, ustedes se han sentado con el Partido Socialista en Madrid y han dicho que en 3 meses alcanzan un pacto educativo en este país, con la complejidad que implica el tejido educativo en este país. Y son incapaces de sentarse para transaccionar una moción sobre la realización de deberes en la que, en el fondo, estamos todos de acuerdo. La enmienda nuestra es a la totalidad, señor Molina, porque me va a disculpar, no puedo aceptar sus 17 propuestas. Habría 17, 15, 1000 propuestas de mejora. Y ese es el libro de recomendación. Como en todas las organizaciones que existen de verdad y que funcionan en este mundo, existen libros de recomendación profesional que regulan el comportamiento ético de los profesionales y que enseñan a padres, a madres, a alumnos y a profesores cuál es la idoneidad de las tareas que tienen que realizar. Ese era el sentido que lleva incluso recogido usted en su propuesta número 11ª y que nosotros hemos cogido como propuesta fundamental para llegar al consenso. Si usted no es capaz de transaccionar con sus propias ideas, de verdad pierden la centralidad que pretenden en la región de Murcia, que pretenden adquirir en el conjunto del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Urralburu. Por el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señora presidenta. No aceptamos esta transacción porque seguimos pensando, como ya hemos manifestado, que esta moción es merecedora de un consenso y no de una imposición. Debemos respetar el papel de los profesorados, de las familias y el alumnado. Debe ser la consejería la que debe dialogar con los sectores de la comunidad educativa. Y porque esta moción supone una intromisión y, por supuesto, y lo voy a decir, una búsqueda del oportunismo político, ya que este tema está en la calle. Estamos de acuerdo con Podemos en que es un tema interesante. Coincidimos en el fondo de la cuestión, pero no en la forma. No en la forma porque lo que debemos hacer es volver a recuperar el carácter democrático de la educación, el carácter democrático de los centros, la participación de las familias y no imponer a la comunidad educativa, sino consensuar con la comunidad educativa. No aceptamos esta transacción y, señor Molina, decimos lo que nos han dicho los profesores, los alumnos y los padres, porque desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos hablado con ellos y hemos intentado consensuar cuál era la mejor propuesta, esa enmienda a la totalidad que hemos traído hoy, cosa que, por lo que nos han dicho, ustedes no han hecho para traer esta moción hoy a la Cámara. Es un tema de vital importancia y por eso hemos escuchado y queremos que se trate desde el consenso contando con la comunidad educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Por el Grupo Parlamentario
Popular. Gracias, señora presidenta. Bien, sabemos que era necesario este debate. Nosotros no vemos el oportunismo, como se ha manifestado aquí. Creemos que es necesario, que es importante. Creo que hemos entendido el sentido de la moción. Usted mismo lo ha manifestado. No se trata de fijar esos 15 o 16 o 17 que pueden ser más o pueden ser menos, porque en algunos podemos estar de acuerdo y en otros no. Luego agradecemos también su disposición, por supuesto, aceptamos la transacción y agradecemos también que reconozca la disposición del Partido Popular. Gracias. Muchas gracias. Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. Votos a favor. 25. Votos en contra. 26 a favor. 13 en contra. Y abstenciones, 6. Por tanto, queda aprobada la moción. Explicación de voto. Turno de explicación de voto. Señor Uralburu. Nos hemos abstenido porque creemos que esto requiere un debate mucho más amplio, más de generación de consensos y menos de generación de frentismos. Ha dicho el señor Molina en su intervención que era un tren que perdíamos. La educación no es un tren, señor Molina. Y creemos desde Podemos, porque asumimos la responsabilidad, que este tipo de experimentos mejor se hacen con gaseosa, no con la educación de todos nuestros menores. Muchas gracias. Señora Ludeña. Hemos votado en contra porque la moción, como decía, es merecedora de un consenso. Hay que contar con los padres, con las madres, con el profesorado y con los alumnos. No se puede imponer. Y sí, hoy aquí se han aprobado una serie de puntos que se van a imponer a los centros educativos, lo que va a suponer una nueva carga burocrática para el profesorado y que no va a beneficiar a nadie. Las cosas para la educación hay que hacerlas mediante un acuerdo y un consenso. Es lo que venimos defendiendo, es lo que defendemos, es lo que estaba en nuestro programa electoral y por eso hemos votado en contra. Sí. Señor Martínez Carrasco. Sí, gracias. Hemos votado que sí porque posibilita el debate, un debate necesario, pero que garantiza que sea fruto del consenso y del acuerdo entre los agentes implicados, todos, padres, alumnos y profesores. Hemos votado sí porque nuestra enmienda sí posibilita el consenso necesario y porque recoge también, así lo entendemos nosotros, las inquietudes expresadas en las otras dos enmiendas. Y hemos votado que sí porque en absoluto se va a imponer nada. Léase las enmiendas, señora Ludeña. Gracias. Muchas gracias. Señor Molina Gallardo. Bien, hemos votado que sí porque creemos que era necesario que se abordara este tema. Quiero decir, si alguien hace una moción, además tiene que adivinar que alguien quiere transaccionar. Hombre, yo creo que si alguien quiere transaccionar debería llamar al que hace la moción, cosa que no ha ocurrido aquí. Segundo, ha dicho señora Ludeña que esto es oportunismo. Pues viva el oportunismo que abre un debate sobre algo que era necesario, porque vamos a mejorar esta cuestión. Y, por último, decir que yo creo que algunos no se han enterado de lo que hemos votado aquí. Aquí no se va a imponer nada a nadie. Se va a abrir una mesa donde se va a debatir estos puntos y cualquiera más. Con lo tanto, aquí no se está imponiendo absolutamente a nadie. Yo creo que algunos no se han enterado de lo que ha votado en contra. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Molina Gallardo.